Aloha, Lento. Sí. En este video quiero solo hablar de random homesickness. La verdad no estoy muy segura de por qué. Supongo que porque lo sentí en la semana. Se me hizo como más de una semana. Se me hizo como 2 meses. Uno, tal vez. Y porque dije, bueno, voy a ver qué significa como en sí la definición de homesickness. Ajá. Y lo googleé y me salió luego la definición en Wikipedia, que estaba muy relacionado a los campamentos de veranos de ni los que van a las niñas. Entonces se me hizo muy curioso que estuviera tan relacionado con eso, porque la verdad es que sí es cierto. Muchas y la mayoría de las niñas se ponen muy homesickness, a veces solo porque se aburren y se acuerdan que no están en su casa, entonces automáticamente se ponen a llorar. Y hay otras que sí lo están como auténticamente. Y quería hablar de las posibles curas para homesickness. Yo lo que hice esta semana, que se sintió como un mes, fue pues hacer del lugar en el que estás tu hogar. Como esas pequeñas cosas que te parecen tan raras y extrañas, muy pronto te familiarizas con ellas. Es muy raro. Y entonces, no sé, creo que deberías hacer eso. Intentar familiarizarte con el ambiente. Creer que has estado aquí mucho tiempo, de la buena manera. Y hacerlo tu hogar. Que esa bolsa de sleeping sea como tu colchón favorito en tu cuarto. Y también quería, otra cura podría ser si no quieres acostumbrarte a tu ambiente porque no te gusta tu ambiente. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la naturaleza, por eso se me hizo fácil. Pero hay personas que no soportan estar fuera en la naturaleza y tener zapatos sucios todo el tiempo. Entonces, otra cura podría ser que tú, yo, lo llenes de tus cosas favoritas, que traigas pues tus cosas favoritas. Como yo traje una revista que te recomiendo, que voy a ponerte fotos más adelante. Y eso me hace sentir un poco más como en Puebla, porque la compré en Puebla. También puede decir que escuches música y te hagas sentir como en casa, sin estar ahí. So, sí, creo que ese es mi tema de hoy, homesickness. Si tienen más ideas para curar homesickness, aunque sean muy raras, estaría padre que las escribieran o que tú, Lento, las escribieras y así, no sé, combatirlo. Bueno, espero poder salir del campamento esta semana para poder hacer más, sacar más temas y mostrarte más sobre la ciudad de Prescott. Y es lento.